Volví a cablearlo con diferente. Bueno, con el método que mostré hace rato. Vamos a conectarla. Este es otro aparato, no le hagan caso, porque voy a hacer pruebas también con eso. Ok, no se ha apagado. Esta vez no se apagaron como la vez pasada, inmediatamente después de conectar las celdas. Ahora vamos a medir la corriente que está entrando. ¿300 miliamperes con uno solo? Y se apagó. 700 miliamperes con 2. Y se mantiene 700 miliamperes. Se apagó este. Al parecer, y creo que he llegado a la conclusión de que el problema no es el cableado. El problema es la fuente. Que por alguna razón esta fuente no me está dando la corriente suficiente. Vamos a conectarlo directamente a este módulo DC-ADC, que lo voy a conectar a 12 volts para que lo baje a 5 y esa relación va a aumentar la corriente. Esperemos que con esto pueda alimentar por lo menos 4, porque creo que hasta da hasta 2 amperes o inclusive más, solamente que tiene que tener un disipador. Voy a hacer esa conexión en este momento. Lo tengo conectado. Vamos a encenderlo, pero primero hay que quitar las celdas. Hay que recrear todo para hacerlo lo más científico posible. Listo. Listo, ahora sí ya están conectados todos, están encendidos, están conectados a través del módulo. No tengo conectado ahorita ninguna configuración para medir la corriente en el multímetro, pero nos vamos a dar una idea si sí o no, si no tiene la corriente necesaria para nuestro propósito. Es el primero, se mantuvieron encendidos, buena señal. Segundo, se mantuvieron encendidos, otra buena señal. En el tercero se mantuvieron encendidos. Creo que en la prueba pasada no se mantenían encendidos. Ok. Se siguen manteniendo encendidos, al parecer. El módulo es el ganador. Se nota que es bastante corriente la que está entrando, porque el integrado al contacto está bastante caliente. Pero se están manteniendo encendidos todos y probablemente sean 1.5 amperes, aproximadamente 2 los que estén entrando, dependiendo viendo las pruebas anteriores. O sean 4, a lo mucho los 5. Voy a ver si puedo hacer la configuración en el multímetro para poder medir la corriente. Ojalá no explote nada. Ok, está conectado en serie con el circuito. La corriente me marca 2.35 amperes. Aproximadamente lo que yo había dicho, cada uno estaba jalando 300 miliamperes.
Ya vi que lo que se necesita es una fuente de alimentación conmutada, capaz de darme hasta 10 amperes, quizás 8. 8, porque en teoría cada uno da un amper de entrada. De ahí para abajo, porque obviamente nunca te dicen lo que te venden, el fabricante, o en este caso el vendedor. Tendría que ser una fuente de 8 amperes, pero el concepto funciona. Sería nada más de cambiar la fuente y este se podría colgar en la pared o lo que sea. Y ya se cargarían las baterías, sencillo. Inclusive una fuente de laboratorio en la escuela o algo. Pero bueno, ya lo hice muy largo este video, entonces aquí lo voy a terminar.